Hola a todos, Antonio Maeso, bienvenidos al canal. Si hay una moto icónica en el off-road y en la gama de Honda, es la Africa Twin. Y en el nuevo modelo que han sacado 2019-2020, es una auténtica revolución que voy a probar hoy para vosotros en el canal. Atentos. Bueno, y vamos a ello. Descubre la aventura, nos dice Honda, con esta Africa Twin 1100 Adventure. Ahí Mario me da las últimas instrucciones de cómo operar la complejidad de toda la electrónica de esta moto. Mario, gestor de ventas de Motomoción, a quien les doy las gracias de nuevo. Qué bien me están tratando y espero que lo sigan haciendo. Y además sé que a todo el que va por allí le tratan de la misma manera. Así que cámara, director, orquesta, vamos a por ello. Bueno, es que tenía muchas ganas de subirme a esta Africa Twin, ahora CRF 1100L, en esta versión Adventure Sports, que es la que pruebo hoy. ¿Y por qué? Bueno, siempre he sido un defensor de las motos trail como moto para todo, una moto muy, muy polivalente, absolutamente, que fue, bueno, pues por lo cual se inventaron un poco esta categoría, ¿no? Motos que van bien en carretera, van bien, pueden ir por campo perfectamente, y no destacan en ninguno de esos apartados, pero sin embargo lo hacen todo bien, con lo cual yo creo que llegan a una gran amplitud de público que quiere una moto pues para hacer todas las cosas posibles, ¿no?, con ella. Y Africa Twin fue un auténtico éxito de ventas para Honda en sus tiempos. Entonces, volver a reeditar esta moto ha debido de ser todo un desafío para Honda, y desde luego que la han conseguido, pero vamos a verlo. Posición de conducción. Lo primero que vi cuando me subí a la moto es que llegaba bien al suelo. Y es que, os lo enseñaré más adelante, bueno, pues esta moto tiene la posición, una facilidad para cambiar la altura del asiento, con lo cual, pues eso es una maravilla. Pero aquí ya, saliendo por ejemplo de la ciudad, me di cuenta, eso sí, de una cosa. Esta Africa Twin, esta CRF 1100, está diseñada, ahí veis que estamos en Almería, saludos, yo también amo Almería, y esta moto está diseñada, como digo, para pilotos, teniendo en cuenta un piloto más bien alto, aunque por ejemplo aquí me veis subiéndome, la maniobrabilidad en parado, pues yo mido 1,72, aquí va el asiento en posición baja. Las motos son 248 kilos en vacío, que es esta versión, a lo que hay que sumarle las maletas en esta versión DTC de cambio automático, por lo tanto la más pesada de todas las Africa Twin, pero ahora os hablo más en detalle de ello. Honda fabrica dos versiones de esta Africa Twin, la Adventure Sports que veis a mis espaldas y un poquito más lejos aquí la Africa Twin versión estándar, que también se vende en color rojo y negro. Vamos a verlas. Este es el color negro de la Adventure Sports. Una moto un poco más voluminosa, con un tanque más grande, una pantalla más alta, con los faros de curva, seguimiento en curva, para manos específicos. Suspensiones electrónicas. Y aquí tenemos la versión estándar, digamos, que también puede venir con ambos, cambio automático o motor con cambio manual, y que existe en este precioso color rojo y en el no menos bonito negro. Bien, ya hemos visto los tres colores que hay en la CRF 1100, tanto en su versión estándar como en la Adventure Sports, pero esta en que estoy probando hoy día es la blanco perla glare tricolor, dice Honda, y es muy bonita porque recuerda pues esos colores históricos de guerra, también de resistencia, también estos años lo ha llevado la Fireblade de Honda. Bueno, os decía, posición 238 kilos seco, 248, perdón, 248 esta versión de DTC. No es una moto ligera, sin embargo se lleva muy bien. ¿Por qué? Porque cada día se consiguen, bueno, las geometrías y el reparto de peso, el centro de gravedad, colocarlo de la manera más idónea,
y junto con una respuesta del motor fantástica, pues la moto se lleva muy bien. Y bueno, pues es cierto que en ciudad pues no es lo más manejable que te vas a encontrar, pero ¿quién se compra esta moto solamente para ciudad? La quieres para todo. Y una vez que sales de la ciudad no tienes ningún problema con el peso, se maneja muy bien. Y la opción de poder, que ahora en un momento os explicaré, de poder variar la altura del asiento, pues influye mucho. Pero como digo, está diseñada para gente alta, porque la pantalla, por ejemplo, con mi 1.72, prácticamente esta cámara que estáis viendo ahora la llevo en la mentonera del casco y bueno, se me quedaba un pelín alta casi para mí. Pero sin ningún problema, manejaba muy bien y veía muy bien, pero está justo, parece que en el límite. A lo mejor si mide un poquito menos que yo, pues necesitas subir la altura del asiento, pero claro, luego no llegaría bien al suelo. Hay que buscar un compromiso, es una moto ligeramente grande. Cambio automático, el DCT, que es una auténtica maravilla, señores. Si ya lo dije hace poco en una prueba hablando de la XADV, me reafirmo de nuevo. Honda ha conseguido la lástima de esos 8 kilos, 10 kilos que pesa respecto a no llevar este doble embrague, pero llevarlo es una auténtica maravilla, es una auténtica maravilla. Adiós al embrague, no necesito el embrague en la moto, no lo necesito. Con un cambio así no lo necesito. Esto cambia cuando tiene que cambiar, lo hace con suavidad y que eligiendo el modo de conducción, es decir, el momento en el que quieres que cambie, a más revoluciones o a menos, pues funciona como una auténtica maravilla. Y no os digo nada en el momento en que utilicéis el disparador, que yo le llamo, que lleva en la piña izquierda para cambiar tú en modo secuencial. Eso es adictivo. Las suspensiones, aquí os dejo un poco con esta imagen. La calidad de fabricación de esta moto es fabulosa. Ya sabéis que hoy día Honda, como otros japoneses, fabrican en Japón algunas motos como esta y otras en otros sitios, que ya no es lo mismo, pero bueno. Y aquí esta bonita llanta de radios, unos radios axiales que van por fuera, no van centrados, para que no interfieran en posibles pérdidas. Obviamente esto no sería de recibo en una moto que tiene un cierto costo y un cierto precio. La posición de conducción es muy fácil, es muy cómoda, pero insisto, vamos a ver ahora que os enseñe el tema del asiento en un instante. Y rápidamente, ¿cómo le cambiamos la altura de las dos disponibles con el asiento estándar? Pues fijaros, aquí en la parte interior del asiento trae dos pestañitas aquí arriba, que es para pues dos carriles, y otros dos aquí abajo. Por lo tanto, nada más que eligiendo el adecuado a tu estatura, pues entra en su alojamiento y cambias la moto de altura en un instante. Una opción simple y de lo más interesante. Fíjate ahora, por favor, en la posición de cómo llego con ambos pies en esta Adventure Sports, con el asiento en la posición baja. Fíjate bien el ángulo de mi tobillo, de esta pierna maltrecha que me queda aquí después del TT. Y fijaros ahora en esta que está en posición estándar. Como con los dos pies, insisto, no estoy forzando hacia ningún lado, llego con mi 1.72 de altura. O sea, que con estas dos imágenes podéis haceros una idea. Bien, un apartado importante es el de las suspensiones. Ya hemos visto el amortiguador trasero trabajando, en aquel caso, sobre un basculante de aluminio, y el amortiguador, igual que la suspensión delantera, en este caso de esta moto Adventure Sports, no así en la estándar, pues lleva suspensión electrónica de Showa. Yo, horquilla delantera es 45 milímetros, y yo lo que os puedo decir es que los diferentes modos que estuve probando, la verdad es que lo de la suspensión electrónica es auténticamente fabuloso, porque claro, te va cambiando los settings, de manera que dependiendo del modo que tengas seleccionado, si es campo, si es tierra o si es asfalto, de manera que ahora tú puedes tener dos settings en la moto, cosa que antes pues, sin esta suspensión electrónica no existía, ¿no? Fabuloso. Y bueno, habrá mucha gente que haga adventure, le llaman, pues bueno, hacer largos recorridos por carretera, y necesitan saber si la posición de conducción. La posición de conducción es muy equilibrada, erguida, y el asiento, sé que hay otras motos quizá con un asiento un poquito más mullido, un poquito más ancho, pero a mí no me cansó en absoluto, aunque yo no hice una cantidad de kilómetros elevada en ella. Pero sí que hice muchos kilómetros en estas zonas de curvas que a mí me gusta, acelerando, frenando, abusando del par motor alucinante, del calado del cigüeñado 170, con ese carácter que le da, del cambio secuencial con el mando. Pero es que además esta moto te permite soñar. Esta, por fin, con esta sí puedes ir más allá de la civilización.
Esta moto está cargada tecnológicamente, además trae un montón de detalles en los que Honda ha trabajado y que merece la pena destacar. Vamos a echarle un vistazo y os cuento qué me parecen. Bien, pues este es el modelo Adventure Sports, con lo cual tenemos el Pack 1, que lo vende Honda como tal, y una serie de accesorios que trae. Pero recordad que este modelo, la Africa Twin, viene en dos versiones, como he comentado antes, la Adventure Sports, esta misma que tenemos hoy para la prueba, y la versión estándar. Bien, pues las diferencias básicas son el tanque de gasolina más grande, la pantalla con el carenado un poco más alto, la pantalla regulable. Vamos a ver exactamente cómo se hace. Bueno, no puedo soltar la cámara, pero sería con este clic que hay aquí y este a la misma vez. Y esta es la posición más baja, que para la posición también más baja de asiento que tengo ahora mismo seleccionada en la moto, pues se queda alta, digamos, pero cubre perfectamente, de maravilla. Entonces, si eres de 1,70, 1,70 y poco como yo, esta altura de asiento te va a hacer llegar al suelo perfectamente, y esta altura de pantalla pues te va a parecer incluso ligeramente alta, pero satisfactoria. Bien, pues como digo, otra de las diferencias del Adventure es estas luces que trae, que se activan dependiendo si estás tomando una curva izquierda o una curva derecha. Luego tenemos las defensas con las luces antiniebla. Y obviamente estas maletas fabricadas por Touareg en Alemania, que es también un fabricante que le realiza a BMW. Y que, bueno, se giraría la llave y aquí se levanta, se tira hacia atrás. Yo creo que esto ya es muy estándar, lo conoce mucha gente, de pues precisamente de estar montadas en las motos alemanas. La maleta trasera, introducimos la llave, giramos, estaba abierta. Aquí tenemos. El detalle es que parte de ellas son de aluminio. Yo estas las he visto siempre en acero inoxidable, pero como amante de las soldaduras puedo ver rápidamente cuándo es aluminio y cuándo no. Bien, buena capacidad y una terminación fantástica. Otra cosa es el diseño, yo siempre lo he criticado, este tipo de maletas cuadradas me parecen bastante feas para otros diseños que se podrían conseguir, pero sin embargo son muy prácticas y viniendo de los alemanes pues no me extraña que le hayan diseñado así. Más detalles que tenemos por aquí: el freno de mano, le das hacia atrás y lo sujetas, aquí está, de manera que esto es una moto sin embrague y se libera. Es una moto sin embrague, automática, pero que puede ser llevada manualmente y además fantásticamente, porque digamos que tienes las sensaciones de ir en la moto, una moto de marcha normal, solo que te evitas pues el embrague y el pedal del cambio, que no existe. Otro de los accesorios del Adventure es la pata central, el caballete central. La caballete central, pues que bueno, que hace un poquito más fáciles las labores. Hemos hablado de las defensas, de las maletas y por supuesto sus herrajes. Todos sus herrajes se componen también de este Pack 1. Así como sus puños calefactables, que son también parte de esta moto. Y otro detalle interesante son las suspensiones electrónicas. Suspensiones electrónicas que varían en función del modo de conducción elegido. Por último, si no recuerdo mal, pues esta moto tiene aquí una toma de 12 voltios típica de mechero, de cargador de coche, y aquí una que está todavía por implementarse, un USB que no sé, al momento de hacer esta prueba no sé si sirve para cargar. Otro detalle es el control de tracción. Se acciona con este botón, se nos enciende en la pantallita aquí
y luego ya set o rest, como tendríamos en cualquier vehículo. Así que, como veis, esta moto viene cargada de un montón de detalles muy interesantes y que, bueno, que la hacen un conjunto tecnológico altamente moderno. Y bueno, pues que yo creo que con este logo de aquí, con la transmisión de doble embrague automática, completan una máquina absolutamente, pues, de esta nueva era que estamos viviendo en el mundo del motociclismo. Pues efectivamente, es que esta moto sí te permite ir por el campo, te permite buscar la aventura, te permite buscar recorridos, recorrer caminos y perderte por el mundo, tanto en este que vivimos tan civilizado como en otras latitudes, en otros continentes, porque es una moto, primero, con un enfoque mucho más... ahora es que me estoy acordando durante esta prueba, porque sabéis que probé la XADV, este híbrido de moto que podéis encontrar en mi canal, como digo, la prueba, y que bueno, que tenía yo la duda de si podía funcionar en campo, ¿no? Y ya vimos que no, es una moto absolutamente de carretera, un avión en carretera. Pero esta Africa Twin es otro concepto. Esta Africa Twin, con sus 27,5 grados de ángulo de lanzamiento, y bueno, pues sí que permite con sus suspensiones, como hemos dicho, electrónicas, su rueda de 21, 18, su neumático de 150 atrás, pues sí que, y una distancia al suelo, 250 milímetros, pero sobre todo las sensaciones que aporta, pues es que, bueno, es una moto de campo, en este caso pesada, porque el Adventure Sports, no pretendáis que sea una moto de enduro. Sin embargo, yo disfruté andando con ella por estos caminos, que son caminos, bueno, de cabras. Por ejemplo, en este ya me compliqué, había mucha arena, y aquí yo estaba todavía, bueno, todavía no, iba con los neumáticos trail que trae la moto, que absolutamente no son los más ideales para este tipo de terreno arenoso. Sin embargo, la moto, el chasis, la suspensión y la posición de conducción te permiten absolutamente afrontar con comodidad, con seguridad, con solvencia, con una suavidad de freno, una suavidad de motor espectacular. El motor, yo diría que es lo mejor que tiene esta moto. Cuidado, porque el motor es una auténtica maravilla. Esos a poco más de 100 caballos, pero está una relación de compresión baja de 10,1. Es un motor para toda la vida. Son 1084 centímetros cúbicos con tecnología Unicam en las culatas, como lo llevan las CRF 450 y 250 de motocross de hace muchos años. Pues permite hacer auténtica diablura, si es el corazón de esta maravilla de moto. Una moto que enamora, una Honda auténtica, una moto con casi 25 litros que le entra en el tanque, gastando solo 4,8 homologados de media. Una moto con la que puedes recorrer el mundo y verdaderamente buscar pues esa aventura, esa pizca que de esa pimienta, ponerle, descubrir sitios. Y bueno, siempre tiene la versión estándar, que es más ligerita, más manejable, o esta que nos ofrece el señor Paulo Venceslao, este diseño que se ha inventado de cómo sería una Africa Twin enduro. Es una 1100, en cualquier caso, que creedme, en versión sin el cambio automático, que, por cierto, la que no lleva cambio automático, lleva cambio normal. Con el quick shifter funciona absolutamente alucinante, muy bien. Y bueno, no se ha hablado nada de esta pantalla TFT, lleva tantas funciones que voy a hacer un vídeo aparte para enseñaros. Me he enamorado de esta moto, de esta Africa Twin, y creo que más de uno lo va a hacer, porque es esa moto que tanto tiempo han soñado tantos, que les ha gustado el mundo de las trail tantos años atrás, ¿no? Una moto con potencia, una moto muy manejable y con toda la tecnología que puedas has soñado alguna vez. Bienvenida a la aventura y bienvenida a la Africa Twin CRF 1100L 2020. Gracias.